já está aqui. Um mundo novo, quer inovação. Já não sou isso, é deita em perfeição. Esqueçam. Buenos días a todos. Queremos dar inicio al webinar del lanzamiento del día del IPv6 Day. Para empezar, queríamos comenzar con la apertura, una breve apertura que nos va a dar Carlos Martínez, el CTO de LACNIC. Y bueno, posteriormente daremos inicio a dos sesiones, una que va a ser introducción al Neighbor Discovery Protocol de Jaime Olmos y posteriormente las consideraciones de seguridad para IPv6 que va a ofrecer Fernando Gont. Así que, bueno, cualquier duda pueden escribir todos por el chat. Recuerden que pueden elegir, tienen una pestañita ahí donde pueden elegir escribir a los panelistas o escribir a los panelistas y participantes para que puedan ver el resto de los compañeros, las conversaciones y las preguntas. Vamos a dejar el espacio de preguntas posterior a las presentaciones. Y bueno, cualquier consulta, estamos a las órdenes. Damos inicio a Carlos Martínez. Muchas gracias y buen día a todos. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En un segundo mientras pongo unas poquitos slides, no se preocupen. Quería comentar un poco, bueno, como introducción a este webinar por el aniversario del día de IPv6. Me parece interesante reflexionar lo que hemos avanzado en estos últimos 5 años. Hace 5 años atrás, la realidad de IPv6 en la región era bastante diferente a la que tenemos hoy. De hecho, no solo en la región nuestra, sino en el mundo, los ejemplos de uso, los casos de uso de IPv6 eran muy limitados, había una resistencia bastante importante de parte de los operadores a hacer cualquier despliegue de IPv6, había interés, pero mucho miedo de parte de los proveedores de contenido en desplegar IPv6, y había una situación ahí de alguna manera de que nadie se animaba a tomar un primer paso. Creo que hay que hacer un reconocimiento muy importante a la Internet Society, a todos los que de alguna manera
fueron parte del día de Hyperversion 6, porque creo que el día de Hyperversion 6 es un momento bisagra, de alguna forma, en romper esa situación donde nadie daba el primer paso. Entonces, pasaron dos cosas, ¿verdad? Tuvimos el día de Hyperversion 6, donde el compromiso era motivar a tanto a los operadores como a los proveedores de contenido a hacer un esfuerzo solamente durante un día de poner Hyperversion 6 en producción. Y contra mucho pronóstico, de hecho ese día fue muy exitoso. Los proveedores grandes de contenido, incluyendo Facebook, incluyendo Yahoo, incluyendo varias de las redes de contenido importantes, colocaron Hyperversion 6 en producción y no experimentaron grandes problemas. Sí hubieron cosas que tuvieron que corregir, sí hubieron cosas que tuvieron que cambiar, pero en realidad los problemas fueron relativamente pocos y contenidos. Fíjense que cuando estamos hablando de una base de usuarios que se mide en los cientos de millones, como puede ser la de Facebook, un mínimo porcentaje, de algunas fracciones de porcentaje de problemas, puede tener una consecuencia muy muy grande. Podríamos estar hablando de cientos de miles de usuarios. Bueno, pero nada de eso ocurrió. En realidad, lo más notable es que no pasó prácticamente nada. El contenido se sirvió por Hyperversion 6, algunos operadores hicieron un esfuerzo por poner algunos usuarios en Hyperversion 6, y todo funcionó bien, o sea, mucho mejor de lo esperado. Y un año después, se renovó ese compromiso y se invitó a los proveedores de contenido a habilitar Hyperversion 6 y ya dejarlo en producción. Y eso ocurrió. Efectivamente, ya desde hace varios años, los proveedores grandes de contenido, con alguna excepción por ahí, pero los proveedores grandes de contenido, todos tienen su contenido en Hyperversion 6, y estamos viendo un empuje cada vez más fuerte de parte de los operadores en desplegar y llevar Hyperversion 6 a sus usuarios. La primera, de alguna manera, de la primer rayo de luz que vimos en la región nuestra, y creo que merece siempre ser reconocidos por esto, vino de Perú. En nuestra región, allá por enero del comienzos del 2013, en realidad, empezamos a ver en estas gráficas, que seguramente muchos de ustedes conocen, que están en el sitio de APENIC, o unas similares que tenemos en el sitio del ACNIC, en el cual medimos o tratamos de estimar el porcentaje de usuarios con Hyperversion 6 en la región. Allá por comienzo del 2013 empezamos a ver que algo estaba pasando en Perú. Y efectivamente, Perú evolucionó rápidamente durante esos primeros dos, ese primer año en realidad, y llegó a tener un despliegue significativo con entre el 15 y el 20% de sus usuarios de Internet en Hyperversion 6. Y este fue el primer caso de éxito. Por suerte, ya no es el único, ¿verdad? Tengo acá una cosa para comentarles cuál era la visión que tenían un poco los miembros del ACNIC en 2014, cuando nos preparábamos para el agotamiento de Hyperversion 4. Algunas de las respuestas que tienen ahí son todas reales, son todas verídicas. Algunas sorprenden por lo ingenuo, en cierto sentido. Pero bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque por suerte esto ha ido cambiando. Si bien la última, la de vamos a utilizar Carrie Greenat, en este momento es una realidad, digamos, casi todo el mundo va a tener que utilizar Carrie Greenat. Creo que ya muy pocos se plantean el carrier Greenland como única estrategia de despliegue o de crecimiento de Internet en el futuro. Entonces, si vamos a cuál es la situación en 2016, tenemos una importante cantidad de países en nuestra región con penetraciones de Hyperversion 6 mayores al 1%. ¿Por qué se utiliza el 1% como, de alguna manera, marcador o umbral? Porque fue justamente el objetivo que se planteaba la Internet Society en el día de Hyperversion 6. Proponía que el 1% de los usuarios fueran conectados a Hyperversion 6. En este momento, si miramos América del Sur, tenemos Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay con
penetraciones de mayores al 1%, Uruguay está algo así como el 1,3%, Argentina está cerca del 3%, Bolivia entre el 4 y el 5, Brasil ya como entre un 15 y un 20, Ecuador parecido y Perú también en cifras parecidas. Fíjense que el 20% de los usuarios de Internet de Brasil, estamos hablando de una cierta cantidad de millones de usuarios bastante importante. En el caso de la subregión de América Central, de la región de servicio del ANLI, los dos casos interesantes que tenemos son Guatemala y México. Guatemala ya está cerca de un 7% de usuarios en versión 6 y México cerca de un 4%. México también es un mercado grande, un mercado importantísimo y que viene creciendo rápidamente. En la subregión del Caribe, el caso, los... ahí me faltó uno en realidad. Tenemos dos casos de éxito importantes. Uno es República Dominicana, que viene creciendo rápidamente también en su penetración de usuarios de Internet, con IPv6. Y Trinidad Tobago, que también ha tenido un crecimiento muy rápido de la mano de algunos operadores nuevos que se instalaron en la isla. Quería dejarles para ya cerrar esta presentación algunas cifras de cómo están las tres subregiones de la región de servicio del ANLIC. En América del Sur, lo que sería América del Sur, tenemos en promedio, si fuéramos a promediar todos los usuarios de la subregión, tenemos un alrededor de un 9% de usuarios en IPv6, con unas asimetrías muy grandes, ¿verdad? Tenemos países que están bastante por arriba de eso y países que están bastante por debajo de eso. Lo interesante de la subregión de América del Sur es que está bastante alineada a lo que es el promedio mundial. Está a penitas, un poquito por debajo del promedio mundial. Esto es interesante, es un logro de alguna manera estar acompañando la evolución del mundo. En las otras dos subregiones que tenemos, América Central y México, y Caribe, ahí estamos, hay un cierto atraso, digamos, necesitamos que hacer más trabajo en estas dos subregiones para que tengan un crecimiento más significativo. En la región de América Central y México tenemos un 1,15 de usuarios, que está bastante lejos del promedio mundial, y en Caribe también. Es interesante ver cómo hay asimetrías bastante importantes entre países, También es interesante ver cómo el crecimiento de usuarios en IPv6 ocurre rápidamente una vez que se toma la decisión de hacerlo. Fíjense que estamos hablando de evoluciones que en algunos casos tienen menos de 2 años. Finalmente, ¿qué es lo que sigue a continuación? Vamos a tener dos presentaciones, como comentaba María, una de Jaime Olmos de la Universidad de Guadalajara, Fernando Bond de SI6 Networks. Y recuerden que la mecánica para hacer preguntas es a través del chat. El chat está siendo monitoreado por el staff de LANGIC. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con el siguiente presentador. María. Gracias, Carlos. Efectivamente vamos a dar Vamos a comenzar con Jaime Olmos. Como pueden ver en la página, si es que han entrado a través del link del registro, Jaime Olmos va a hacer una introducción al Neighbor Discovery Protocol. Él es un especialista del área de telecomunicaciones y responsable del Centro de Operaciones de la Red de la Universidad de Guadalajara y tiene estudios superiores en informática por la universidad. Es uno de los fundadores de la Asociación Civil del IPv6 Task Force en México. Damos la palabra a Jaime Olmos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien por ahí. Bueno, ¿verdad? Perfectamente, Jaime, perfectamente. Muchas gracias, Carlos. ¿También la presentación se ve? Sí. Ok, de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad, súper agradecido y aquí al pie de cañón apoyando al ANLIC en este evento de aniversario del lanzamiento de IPv6. Como ya lo mencionaron, voy a dar una breve introducción a IPv6 y sobre todo al protocolo de responsable del descubrimiento de direcciones de sus vecinos que se encuentran en la LAN.
Y bueno, voy a comenzar con un pequeño resumen que me gustó mucho de una presentación que dio Fernando. A continuación, espero que ya estemos aquí listos con él. Y es un resumen de IPv6 e IPv4. Y algo que me gusta mencionar de lo que en algún momento lo aprendí de Gont, es que ambos protocolos en realidad tienen principios muy similares. Sin embargo, la manera en que estos se implementan pues es algo diferente y es donde radica el punto de modificar nuestra forma de ver las cosas. Y bueno, voy a comenzar explicando la parte de direccionamiento. Direccionamiento es de 32 a 128. La resolución de direcciones de capa de enlace o MAC, o conocido como direcciones físicas, en IPv4 se conoce como Address Resolution Protocol o ARP. En IPv6 cambia esto a precisamente a Neighbor Discovery y Neighbor Advertisement, que lo vamos a ver a continuación. Y finalmente hay dos tópicos adicionales que son comunes entre ambos, como la autoconfiguración, solo que en IPv4 es solamente DHCP, y en el caso de versión 6 se puede usar una serie de mecanismos como RSS, que vamos a ver ahora, RAS y DHCP, que lo conocemos como Slack. Finalmente, la parte de IPsec es opcional en el caso de V4 y en el caso de versión 6 es recomendado, mas no es mandatorio. Entonces, aparte de esto, me gustaría comentarles primero, y creo que muchos lo sabemos, el espacio de direcciones de IPv4 es de 4.3 mil millones de direcciones posibles, obviamente no todas utilizables. En términos norteamericanos, eso sería 4.3 billones. Pero si esto lo comparamos contra el crecimiento, bueno, contra la población mundial, que es de 7.35 mil millones de habitantes en la Tierra, con un crecimiento a ritmo de 300 mil personas, podemos observar en la gráfica roja que para el 2020, esta población que hace uso de diversos dispositivos por este uso de Internet de las Cosas, pues llegaríamos a 50 mil millones. Estamos hablando de que esto rebasaría 10 veces más dispositivos que direcciones IPv4. Y bueno, finalmente, como muchos lo saben, en febrero de 2011 se agotó el pool de direcciones de YANA. En el caso de LACNIC, como ya se ha anunciado en anteriores eventos, pues ya estamos en la fase número 3 del agotamiento IPv4. Bueno, ¿qué es la opción? La opción es usar la nueva versión del protocolo, que ya tiene más de 2 décadas en diseño, desarrollo e implementación. Es ahora que apenas vemos el despliegue en nuestras regiones, como ya lo mencionó Carlos. El total de posibles combinaciones, pues es un número demasiado grande. Estamos hablando de 340 unidiseñones en escala corta, 340 sextillones en escala larga. Ese numerito que vemos por ahí de 36 dígitos después del 340, que equivale aproximadamente, como una analogía, a tener una dirección por cada grano de arena que existe en el desierto de Sahara. Pero bueno, lo que nos interesa en este caso de este webinar, en particular esta introducción, es la resolución de las direcciones físicas. En el caso de IPv4, como muchos lo sabemos, usamos ARP, ¿no? Y la forma de conseguir esta información la obtenemos a partir del envío hacia una dirección de broadcast, que obviamente no le pertenece a alguien, sino es un conjunto al que le podemos estar enviando información genérica. En el caso de IPv6 no tenemos ARP ni broadcast. Entonces, en IPv6, ¿qué es lo que tenemos? En el caso de para realizar esta misma función, usamos un protocolo nuevo conocido como Neighbor Discovery Protocol. Y en este caso ya no usamos un subprotocolo, como en el caso de IPv4, que no existe dentro del modelo OSI, que es ARP. Aquí usamos y aprovechamos una mejora en el protocolo conocido como el protocolo de mensajes de control de Internet en su versión 6. Y la forma de poder reenviar la información a un grupo de dispositivos o nodos lo hacemos a través de multicast. La diferencia radical de IPv4 a versión 6 es que en multicast podemos tener N direcciones multicast para diferentes propósitos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en el caso de este protocolo, Neighbor Discovery Protocol, es un subprotocolo de la nueva versión de ICMP versión 6.
en la cual cuenta con una serie de procesos y mensajes para establecer y mantener las conexiones entre los dispositivos IPv6 que se encuentran en la misma red local. Una cosa interesante de esto es que hay 5 tipos de mensajes que vamos a analizar uno por uno. Estos se conocen como Router Solicitation, Router Advertisement, Neighbor Solicitation, Network Advertisements, y uno más que se conoce como Redirect. Y bueno, repasando el primero, que es Router Solicitation. El host es el que comienza este proceso. Y a diferencia de IPv4, tiene un mayor control sobre el proceso de la solicitud de un router. Cuando se agrega a la red un dispositivo, como en este caso, lo primero que hará es tratar de encontrar un router dentro o que le permita la salida hacia la red externa. En este caso usamos un router solicitation, el cual descubrirá el router que se encuentra disponible en la red local. Para la realización de este envío, como lo decía, a diferencia de IPv4 versus broadcast, el mensaje de router solicitation hace uso de una dirección de múltiplas de todos los routers que puedan estar en la red local a través de la dirección FF022.2.2. Este nos permite entonces reenviar la información a todos los routers que se encuentren presentes en la red local a través de la dirección que mencioné aquí abajo, que es la de múltiplas, que es FF022.2.2. En el caso del mensaje RS, tiene una serie de características que están basadas en ICMP versión 6, que particularmente pueden contener una dirección como origen sin especificar, esta que aparece con los 2.2 puntos, o una dirección link local del host que lo solicita, en este caso el host que se está adheriendo por primera vez a la red y que requiere la solicitud de encontrar un router. Y obviamente como destino hace uso de la dirección que corresponde a todos los routers en múltiplas. Cuando un host envía un router solicitation por primera vez y descubre el router, es una obligación del router contestar esa solicitud con un router advertisement directo al host que lo solicitó, no a la dirección de múltiplas de todos los nodos, sino simplemente una contestación única con la respuesta indicándole que él es el router y con algunos parámetros que vamos a ver a continuación. Pero el router también puede enviar router advertisements periódicamente a todos los nodos de múltiplas a través de otra dirección que corresponde a todos los nodos, que es la misma dirección que la que mencionamos anteriormente, pero con una terminación 1. Esto es como parte de su rutina, siempre estar informando cuáles son los parámetros de red antes o esperando que le llegue una solicitud por parte del host que se adhiere. Entonces, periódicamente, como lo había mencionado, está enviando esta información. Cuando esta información por medio del router llega hacia esta dirección de múltiplas, se envía todos los elementos de red en la LAN, host, servidores, incluso a routers que se encuentren compartiendo la misma red local. En el caso del mensaje de los router advertisements, contiene una información importante y que esta tiene que ver con el anuncio de los prefijos que tiene esta red, así como la MTU del enlace, especificar rutas si es necesario y preguntar si se requiere el uso del mecanismo de autoconfiguración, el cual viene descrito por el prefijo del host que se puede utilizar para esa red LAN. Además, que la dirección origen de este debe ser precisamente el link local del router que lo está enviando, dado que es el router advertisement. En el caso como destino, puede ser todos los nodos, como yo lo mencioné, de múltiplas, o la dirección únicas del nodo que envió un router solicitation.
Para el caso de los neighbor solicitation, es una situación que ya la platicamos al inicio, que tiene que ver con una función que es reemplazada, en el caso de ARP, por el mensaje de neighbor solicitation. En el caso, si, como ya lo saben y lo mencioné en un principio, ARP nos ayuda a descubrir la dirección MAC o la dirección de enlace que requiere un host para poder conectarse con otro, incluso con el router. Estos mensajes pueden ser enviados en cualquier momento por el host IPv6 y en cualquier para solicitar la dirección de capa de enlace de otro host o simplemente para verificar la alcanzabilidad de una dirección de MAC que tiene él resguardada en caché y verificar si es alcanzable la misma. Entonces, en este caso, el host siempre va a usar un neighbor solicitation buscando la dirección y como respuesta al host que le pertenece esa dirección o esa solicitud, enviará un neighbor advertisement indicándole que la dirección que le pertenece a él para que la resguarde el host. De esa manera poder tener comunicación dentro de la misma red local. Un último mensaje interesante a describir tiene que ver con el redireccionamiento, mensaje de redireccionamiento que está utilizado por parte del router. Estos son utilizados por parte del router para dirigir al host hacia a otro router más recomendable o preferible. De esta manera podemos estar modificando constantemente ciertas paths que puede utilizar más cercanos un host dentro de la red local. Y bueno, estos son los 5 tipos de mensajes básicos dentro del Neighbor Discovery Protocol como Router Solicitation, Router Advertisement, Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement y Redirect. Como lo vieron en principio y está descrito de esta manera, los primeros dos tienen que ver con el uso de descubrimientos de routers, así como la advertencia de la autoconfiguración, donde propiamente también podemos utilizar DHCP, y en el caso de Neighbors, Solicitation hace la función de descubrimiento de nuestros vecinos y la parte de redireccionamiento hacia otros routers. Me gustaría concluir esta breve introducción, motivándolos, como ya lo mencionaba Carlos, en que nos animemos a implementarlo. La realidad es que en el caso de nuestra universidad, hemos tenido ya bastantes años de experiencia y nos hemos enfrentado a una serie de problemas que hemos podido subsanar y aprender de ellas. Entonces, por eso uso esta frase de David Hobson, de la mejor forma de predecir el futuro es implementarlo. Y me gustaría terminar con ello y quedando a sus órdenes por cualquier pregunta que me pudieran haber hecho en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Quisiera recordar a todos que pueden hacer las preguntas por el chat. Veo que hay alguna persona que quiere hacerla con audio. Lamentablemente, las preguntas solamente se pueden hacer escritas por texto o por chat. Nosotros nos encargaríamos de leerlas al panelista para que pueda contestar. Así que, mira, sí. Veo que Edwin Salazar tiene una pregunta para Jaime. Si la puedes escribir, Edwin, nosotros la leemos para que Jaime conteste. Lo mismo para Jaime. Una pregunta. Interesante presentación. Quisiera saber cuál fue el mayor problema en la implementación que han enfrentado, dice Edwin Salazar. Muchas gracias. Edwin, en el caso de nuestra universidad, podría indicarte que desde nosotros comenzamos con algunas pruebas con pseudo teledas con proveedores y durante muchos años el asunto fue utilizar túneles. Yo creo que el de los grandes retos que tuvimos nosotros como universidad fue lograr que el proveedor de servicio local nos prohibiera IPv6
Y la forma en la que nosotros lo logramos en el caso universitario es forzarlo a través de una licitación. En los primeros intentos fue complicado lograr convencerlos, dado que era opcional, pero en una segunda licitación fue obligado, y aunque muchos de ellos decían que no se podía, al final lo pudimos lograr. Yo creo que ese fue uno de los grandes retos. Lo demás creo que fueron muchos que tienen que ver con el comprender el cambio de paradigma que representa IPv6, sobre todo no es tener la mente en IPv4 cuando estamos usando IPv6. Y bueno, eso creo que fue el mayor reto. Jaime, tenemos otras preguntas. Dice Daniel, con respecto a la seguridad, cuando implementamos IPv6, ¿cómo tenemos que hacer? Teniendo en cuenta que antes usábamos NAT y esto protegía los nodos. Ok, yo creo que ahorita esta nos la va a contestar Fernando Gant, pero sin embargo yo te voy a responder particularmente. Yo creo que se tiene una mala percepción, y sobre todo, no sé si tú estás joven, Daniel, pero yo creo que hemos pasado de tener una internet a creer que existe una internet, ¿no? Y eso nos hace creer que podemos tener segura la red a través de NAT. La realidad es que la parte de seguridad siempre se debe manejar con un equipo de seguridad, IDS, firewall, pero NAT no es simplemente más que una forma de tener el agotamiento IP, no es para protegerlo. Entonces yo creo que existe una mala interpretación respecto al NAT. Yo comento que IPv6 debe permitir nuevamente las comunicaciones peer-to-peer, ¿no? Jaime, otra pregunta. Comenta Raimel Citerio. Para implementar en una universidad, ¿qué aspectos básicos deben de ser tomados en cuenta para iniciar el proceso? Y luego, perdón, otro comentario de Daniel, que fue el que hizo anteriormente la pregunta, dice, es decir, nuestros dispositivos tenían IP privadas, por ende no nos preocupábamos tanto por los puertos que exponían los mismos. Con IPv6 le estaríamos dando IPs públicas. ¿Sí o sí debemos implementar un firewall? Bueno, respondiendo a la última pregunta, es que sí debemos obviamente tener controles en cualquier red. Es sabido que colocar nuestra red en internet estamos de alguna forma sujetando vulnerabilidades en la misma. Entonces sí es recomendable ponerla y sí es recomendable tener direccionamiento público. De hecho, antes de que nosotros migráramos, o más bien, así hiciéramos la transición hacia versión 6, era importante dar direccionamiento público IPv4, obviamente protegido, ¿no? En la anterior pregunta, el aspecto que tomamos en cuenta para iniciar el proceso, yo creo que de los primeros es hacer un inventario de los recursos tecnológicos que tenemos a la mano, ¿no? Yo creo que para el momento muchas instituciones tuvieron que haber ya cambiado o modificado equipamiento. Aquí en las situaciones es haber, haber prevenido adquirir equipamiento que soportara el protocolo. Eso sería como lo primero para un cambio de transición natural hacia el protocolo. Otra parte es conseguir recursos a través del ACNIT o del LIR que tengan cercano, recursos B4, si fuera posible, ahora que estamos en la fase número 3, pues se complica más. Pero subsistir primero en IPv4 antes de versión 6 y adquirir un recurso de versión 6. Hacer un plan de direccionamiento. Nosotros, por ahí veo que alguien me preguntó algo por estilo. La estrategia que nosotros usamos a través de un bloque, en el caso de la universidad es un diagonal 32, que es algo bastante grande. Tenemos cerca de 2 a la 32 posibles subredes, diagonal 64, cada una con 18 trillones de posibles combinaciones. Entonces, la estrategia, a diferencia del recurso que teníamos en IPv4, fue el poder hacer una forma espaciada del uso del recurso, pero siempre dejando reservas en un lado para crecimientos mayores, ya sea en la institución o en el apoyo de otras instituciones de educación dentro de nuestro estado en Jalisco. Gracias, Jaime. Tenemos otras preguntas. A ver, dice E. Serrano,
¿Cuál fue la estrategia para efectuar el plan de direccionamiento para las redes o bloques en la universidad? En el caso de nuestra universidad, es una universidad grande de aproximadamente 270 mil estudiantes, todos sobre, no sé si sean en todos los países igual, un estado o provincia. Nosotros abarcamos incluso un campus en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Entonces, la estrategia fue otorgarle en primera instancia un bloque diagonal 48 a cada campus, con la intención de sumarizar. Y algo que nosotros, bueno, no es que lo haya leído en alguna parte, pero el primer bloque 000000 diagonal 64 lo utilizamos para hacer los peering de routing, los lookbacks y algunos puntos que fueran que nos permitían hacerlo más cortito en la dirección para configurarlo y obviamente para tener un mayor control. Entonces, en primera instancia, otorgamos 48 a nuestros campus. Obviamente dejamos siempre reservas a los lados para darle bloques contiguos en el caso que lo agotaran nuestros campus, ¿no? Entonces, eso fue la estrategia que utilizamos para el plan de direccionamiento dentro de la red. Y si gustan, con mucho gusto les podemos compartir la metodología que utilizamos. Gracias, Jaime. Tenemos otra pregunta más. Gabriela Páez dice, buenos días. ¿La visualización del contenido en las páginas fue algún problema? No, de hecho, hasta la fecha muchos de nuestros usuarios en la red universitaria ni se han dado cuenta que salen por versión 6. La transición para nosotros fue muy, muy transparente. Puedo decir que en relación con la visualización de páginas como recreativas, como Google, redes sociales, Microsoft y algunas otras que ya tienen el dual stack en sus contenidos, prácticamente hay una proporción de utilización de casi el 30% versus el tráfico en IPv4. Entonces, no hemos tenido ningún problema, incluso hemos hecho algunos análisis para ver la proyección que tiene y paulatinamente hemos venido observando un crecimiento en el uso de contenidos por versión 6. En este caso, creemos que estrategias como las que ha tomado la compañía Apple respecto a esta forma de selección de protocolo Happy Eye Walls ha permitido que continúe creciendo el uso del protocolo IPv6 para la salida y visualización de contenidos en Internet. Gracias, Jaime. Yo creo que esas son todas las... Ah, espera, a ver, veo otra. ¿Cómo afecta el rendimiento de Dual Stack a los equipos que lo ejecutan? En el caso de nuestro... Que no, bueno, no voy a decir la marca, pero no es una marca de San Francisco, es una otra marca norteamericana. Tenemos equipos de Carrier Class y no, en lo más mínimo ha afectado el desempeño del Dual Stack. De hecho, creo que más bien hemos sufrido más con IPv4 por negaciones de servicio interna de nuestros ingenieros que están estudiando y ha sido más duro que lo que actualmente tenemos en versión 6. Tal vez Fernando va a comentar algunas afectaciones que puede haber en el protocolo, pero paulatinamente creo que es el mismo comportamiento, no hay una diferencia, no impacta a nuestros equipos. Y más bien yo creo que tenemos un protocolo que es un Fórmula 1 que está tratando de atravesar unas calles como las de Guadalajara, todos con bache. Entonces, pues no podemos aprovechar su velocidad máxima, dado que la infraestructura pues, no es la óptima, sobre todo por algunos puntos de LAN de nuestros usuarios, pero no afecta en lo más mínimo. Bueno, si me permite contestar la última pregunta, ¿se pueden convivir ambas versiones dentro de la red privada? Sí, es posible convivir con una red privada NAT y usar IPv6 con direccionamiento público. Muchas gracias. Un gustazo. Bueno, muchas gracias, Jaime. Ya veo que han escrito muchas preguntas. Si tienen alguna otra, por favor, escríbanla y luego vemos al final de redireccionarlas o que Jaime les pueda contestar en privado. Ahora vamos a dar lugar a la presentación de Fernando Gómez.
sobre consideraciones de seguridad para IPv6. Fernando Bont es investigador y consultor en temas de seguridad para C6 Networks y además es miembro del Centro de Estudios de Informática de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, donde trabaja en el área de Ingeniería de Internet. Fernando participa también activamente en diferentes grupos de trabajo de la IETF, donde ha liderado muchos de los actuales esfuerzos en el área de las mejoras y mejores prácticas de seguridad en IPv6. Damos lugar a la presentación de Fernando. Muchas gracias, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos, hola, Fernando. Ah, genial. Sí, ¿y se ven las diapositivas también? Todo se ve bien. De lujo, entonces. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Como mencionaba María, mi nombre es Fernando Gont y voy a estar realizando una presentación sobre consideraciones de seguridad en lo que es IPv6. Esta era una breve introducción sobre, bueno, el trabajo que realizo, pero básicamente María ya la cubrió. Trabajo actualmente para SI6 Networks, participo activamente en lo que es la IETF, en lo que es estandarización de protocolos de Internet. Dentro del ámbito de lo que es IETF, escribí alrededor de unos 30 RFCs y otros documentos sobre los cuales se sigue trabajando, y tienen el URL de mi sitio personal donde pueden encontrar enlaces a lo que son publicaciones tanto del ámbito de IETF como de otros ámbitos. Objetivos de esta presentación, básicamente, discutir, dar tanto una guía básica de lo que tiene que ver con seguridad y IPv6, y también describir algunas tendencias actuales, algunas cosas que han venido cambiando en el último tiempo en materia de lo que es seguridad y IPv6. Y como objetivo personal, obviamente estos temas a veces son un tanto técnicos y a veces aburren, como objetivo personal que no se duerman y que sea algo entretenida la presentación. Voy a empezar, o voy a pasar muy por arriba lo que es hacer una breve comparación entre lo que es IPv6 e IPv4. Esto lo cubrió Jaime, entonces no tiene demasiado sentido ir en detalle. En lo que me interesa simplemente reforzar o hacer hincapié es que en lo que hace a IPv6 y IPv4 son muy muy similares en materia de funcionalidad, ¿sí? O uno puede decir que son iguales en materia del servicio que estos protocolos proveen. Donde uno tiene diferencias es en los mecanismos que se utilizan para proveer ese servicio, ¿sí? O sea, lo que hace el protocolo es exactamente igual, simplemente que los detalles de cómo se hacen esas cosas cambian. Yo separé en distintas categorías, las más importantes, cómo se hacen las cosas en un protocolo y otro. En lo que es a direccionamiento, tenemos 32 bits en V4 y 128 en IPv6. En lo que hace resolución de direcciones, se utiliza ARP en versión 4 y lo que es Neighbor Discovery en IPv6. En lo que hace configuración automática, en IPv4 la manera principal es DHCP, aunque existía cierta funcionalidad, aunque no muy implementada, con mensajes ICMP. Y en IPv6 tenemos lo que es Slack, con mensajes RS y RA, y lo que es DHCP versión 6, que es opcional. También marco acá, que es algo que está en esta diapositiva de autoconfiguración, de configuración automática, que como lo que es Neighbor Discovery, Slack y demás, se utiliza multicast. Esto implica también que uno tiene que utilizar un protocolo que se lo denomina MLD, o Multicast Listener Discovery, que se utiliza en aquellos casos que se utilizan direcciones de tipo multicast. Esto es una complejidad adicional. En lo que hace aislamiento de fallos, o lo que es reportar errores, o la capacidad de la red para indicarle al usuario o al extremo que hay algún problema ocurriendo, utilizamos ICMP versión 4, mensajes de error ICMP versión 4, y lo mismo ICMP versión 6 en el caso de IPv6. Después tenemos en lo que hace a referencia al soporte de IPsec, es opcional en ambos protocolos, ¿sí? En algún momento era mandatorio en IPv6, pero eso fue corregido. Y por último tenemos lo que es fragmentación, que en el caso de IPv4 se hace tanto en host como routers, tanto es decir en los sistemas extremos como en los sistemas intermediarios, mientras que en el caso de IPv6 se hace todo en los hosts, ¿sí? En los extremos. Pasamos ahora a lo que es el tema en sí de la presentación, que son las consideraciones de seguridad de IPv6, pero antes de agarrar y pasar a los tópicos
técnicos propiamente, a mí me interesa hacer una descripción de algunos aspectos que exceden un poco lo técnico. La primera cuestión tiene que ver con los recursos humanos. En lo que hace a lo que es seguridad y Hypervisión 6, en general hay pocos recursos humanos bien capacitados. Esto, dicho de alguna otra manera, es que si alguno tiene alguna posición de management en su empresa y le pregunta a sus empleados cuáles de ellos conocen cosas sobre seguridad y Hypervisión 4, me estimo que la gran mayoría, si no todos, algo van a saber, pero en lo que hace Hypervisión 6 esto no es el caso, ¿sí? Relacionado con esto es, incluso para aquellos recursos humanos que sí cuentan con algo de experiencia en Hypervisión 6, en lo que es seguridad y Hypervisión 6, ciertamente la experiencia es menor en Hypervisión 6 que con Hypervisión 4. ¿Y por qué esto? Bueno, simplemente porque el protocolo es más nuevo y porque el caso de Hypervisión 4 se lo ha utilizado en producción por más tiempo. Estas cosas las menciono porque si bien uno a veces focaliza lo que es el análisis en aspectos técnicos, estas cosas obviamente tienen un impacto concreto. Yo a veces cuando doy cursos de estos temas, a veces hago la analogía y digo que cuando uno piensa en sistemas de transporte, estadísticamente lo que son los aviones, por ejemplo, son más seguros que lo que es un automóvil. Sin embargo, para la gran mayoría de nosotros los mortales, si nos proporcionaran tanto un avión o un automóvil, seguramente tendríamos mejores resultados con el automóvil. Y el porqué de eso es obvio, que en un caso lo manejamos mejor que en el otro, ¿sí? Otro aspecto a considerar tiene que ver con la madurez de las implementaciones. Esto es algo que aplica en general a lo que es software, ¿sí? Para bien o para mal, cuando uno tiene una pieza de software, lo que pasa usualmente es de que se hace de la manera que se hace, a veces no con muchas consideraciones en materia de que la implementación sea robusta, y lo que ocurre es que con el tiempo se encuentran determinados problemas, esos problemas se arreglan, entonces la madurez de esas implementaciones se incrementa. En ocasiones, esa falta de madurez tiene que ver simplemente con errores y puntos, un sistema que se cuelga, se frena o lo que fuera, mientras que en otros casos esa falta de madurez puede tener que ver o puede terminar en problemas de seguridad. Otra cuestión relacionada tiene que ver con el soporte en productos de seguridad. En líneas generales, cuando uno toma un mismo producto, llámesele, por ejemplo, un firewall, en muchos casos va a ver de que tiene mayor funcionalidad en Hypervisión 4 que en Hypervisión 6. Le hace el mismo producto, hay determinadas cosas que las puede hacer en Hypervisión 4, pero que no las puede hacer en Hypervisión 6. Y hay otros casos en los cuales las diferencias son algo más sutiles. Por ejemplo, uno podría encontrar productos en los cuales, en principio, el soporte en materia de funcionalidad puede llegar a ser el mismo, pero hay casos en los cuales la funcionalidad de Hypervisión 4 se implementa en hardware versus la de V6, que se implementa en software. Y alguno puede decir, bueno, ¿por qué me preocupa eso? ¿En qué casos me puede importar? Bueno, en los casos, obviamente, en los cuales el dispositivo tiene que manejar grandes cantidades de tráfico, como es usualmente en el caso de una red de producción. Obviamente, si la performance que tengo no es buena, no importa si el feature o la funcionalidad es soportado o no. Entonces, esto es algo que es a chequear. Ha ido mejorando con el tiempo, pero sigue siendo un problema. Otra cuestión, y esto aplica tanto para el que está desplegando Hypervisión 6 como para el que al menos pretenda vivir en el mundo de Hypervisión 4, es que la complejidad de la red de Internet va aumentando. Piensen que originalmente trabajamos nada más que con un único protocolo de Internet, le hace Hypervisión 4, y ahora trabajamos con dos. Se va incrementando el uso de NATs. Más allá del despliegue de Hypervisión 6, uno necesita todavía soportar lo que es Hypervisión 4, entonces necesita seguir compartiendo las direcciones que Hypervisión 4 que tiene, es decir, el uso de NATs se va incrementando. Hay mayor uso de túneles en aquellos casos en los cuales uno tiene islas de Hypervisión 6 y las quiere interconectar, tiene que morir en un túnel para poder hacerlo. Y también hay el uso de una variedad de tecnologías de transición y coexistencia, muchas veces una combinación de las anteriores, ¿sí? Esto a veces se lo puede ver, o de alguna manera sí, uno lo puede ver como algo negativo, pero la realidad es de que así todo, con estas consideraciones, Hypervisión 6 es la única opción que tenemos sobre la mesa, por ejemplo, para que las empresas que se dedican al negocio de comunicaciones en Internet puedan continuar en dicho negocio, ¿sí? Esto lo tienen que ver como decir cuestiones a tener en cuenta, y no así como para decir, la situación es terrible, abandonemos, dediquémonos a otra cosa. Ahora pasamos en sí a lo que tiene que ver con
discutir cuestiones de seguridad específicas del protocolo, ¿sí? Lo anterior incluye una variedad de cosas que no son menos importantes. Piensen ustedes de que así IPv6 fuera perfecto, que no lo es, al final del día, cuando uno tiene que, digamos, desplegar un protocolo en una red, necesita gente capacitada, necesita productos con soporte de ese protocolo y demás. Por eso fue que le di un lugar a esas cosas no tan técnicas, ¿sí? Ahora vamos a focalizar nosotros en detalles técnicos, sí. El primer tema que voy a cubrir es el de direccionamiento, ¿sí? Como breve resumen de lo que es direccionamiento IPv6, básicamente el mayor espacio de direcciones es el motivador del despliegue de IPv6. Utilizamos direcciones de 128 bits, como ustedes ya saben, y en lo que hace la semántica de las direcciones es muy similar al caso de IPv4, es decir, agregamos las direcciones en prefijo para especificar las rutas, tenemos distintos tipos de direcciones, como ser énicas, únicas, múlticas, también tenemos distintos alcances para las direcciones, como ser direcciones globales, direcciones privadas y demás, ¿sí? Eso es muy muy similar a lo que es IPv4, sí, obviamente la diferencia está en el tamaño de las direcciones. Ahora, tal vez el único punto donde la cosa cambia, donde hay una diferencia respecto al mundo de IPv4, que a veces sorprende a la gente, es que en el caso de IPv6, para cada interfaz de red, usualmente tenemos varias direcciones. En el caso de IPv4, en general es o una dirección privada o una dirección global, pero no es más que una dirección por interfaz de red. Mientras que en el caso de IPv6, es como que en el caso por defecto tenemos al menos dos direcciones, una de tipo link local y a veces una o más direcciones globales, ¿sí? De todas las combinaciones posibles, porque tenemos direcciones tipo énicas, múlticas, únicas y distintos alcances, yo me voy a focalizar exclusivamente en esta presentación en las direcciones únicas globales, es decir, en las direcciones que uno utilizaría a la hora de comunicarse con algún sistema que está en la red internet pública, si así se quiere. En esta diapositiva tienen lo que sería la sintaxis, el formato de estas direcciones global y únicas, y donde ven básicamente que tenemos tres partes para la dirección: un prefijo global de ruteo, algunos bits para subdirecciones y un campo de identificador de interfaces. Identificador de interfaz. Los dos primeros campos, el Global Routing Prefix y el Subnet ID, son muy similares a lo que es IPv4. Obviamente, nuevamente cambia el tamaño, pero la semántica es la misma. En lo que hace al caso del identificador de interfaz, es en esencia análogo al host ID de IPv4, ¿sí? Con la única diferencia que, en el caso de IPv6, ese identificador de interfaz, o el equivalente al host ID de IPv4, son 64 bits, y no, por ejemplo, los 8 bits tradicionales o los que fueran que utilizábamos en V4. Debido al tamaño de este identificador de interfaz, hay distintas cosas o distintas maneras en las cuales se lo puede inicializar. Por ejemplo, una de las formas más tradicionales es lo que se conoce como identificadores EUI64 modificados, o, dicho de otra manera, lo que es el SLAC o autoconfiguración tradicional, en el cual lo que uno básicamente hace es incluir la dirección de capa de enlace o la MAC address en ese identificador de interfaz. Después hay otras cosas que uno puede hacer, como utilizar identificadores aleatorios para las direcciones temporales o direcciones de privacidad, que a veces se le llama, configurar el identificador de interfaz manualmente. Esto es cuando uno, en vez de utilizar autoconfiguración, llámesele en el caso de un servidor o en el caso de un router, directamente lo setea a mano. Por ejemplo, pone el identificador de interfaz todo en ceros y setea algún número al final. Y después también tenemos algunas tecnologías de transición coexistencia que a veces especifican una manera particular de cómo este identificador de interfaz debe configurarse, debe setearse. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con las implicancias de seguridad y privacidad también. Bueno, esto es un resumen, que son implicancias de seguridad y privacidad también. Por un lado tenemos ataques a dispositivos específicos, vamos a ir en detalle en cada una de estas cosas, pero acá básicamente nos referimos a que, dada una dirección IPv6, nosotros podemos saber qué tipo de dispositivo está detrás de esa dirección. Entonces, sin hacer mucha inteligencia extra, si hubiera alguna vulnerabilidad para algún dispositivo específico, pudiéramos lanzarla directamente. La segunda es la correlación de actividades en el tiempo, y esto significa que si hay dos actividades en red, una en un determinado momento T y en otro momento T más uno, si así se quiere, yo puedo, mirando las direcciones, saber que el sistema era el mismo.
La tercera es correlación de actividades en el espacio. Acá la cosa es diferente. Acá tenemos un sistema que se mueve de una red a otra y correlación de actividades en el espacio esencialmente significa de que a medida que ese sistema se mueve de un punto a otro de la red y, por ejemplo, se comunica conmigo, si yo fuera un servidor, por ejemplo, simplemente mirando en la dirección IP versión 6 yo puedo saber que el sistema es el mismo. Y la última de las consideraciones, que es el reconocimiento de redes, tiene que ver básicamente con, vamos al menos nosotros focalizar lo que tiene que ver con ataques de escaneo de direcciones. Le hace, dada una red, el atacante o la persona que está haciendo una auditoría de seguridad, lo que desea es encontrar sistemas conectados a esa red, ¿sí? Como un comentario, por ello lo tomé como implícito, pero lo menciono, para estas cuatro consideraciones, nosotros lo que estamos asumiendo es que se está utilizando autoconfiguración o Slack, ¿sí? Si uno estuviera configurando las direcciones de manera manual, utilizando, por ejemplo, DHCP versión 6 para lo que es la asignación de direcciones, las consideraciones podrían variar. De hecho, en algunos casos varían literalmente. Pasemos a la primera, entonces, lo que tiene que ver con ataques a dispositivos específicos. Básicamente, como decía yo, si estamos asumiendo que las direcciones se están configurando mediante autoconfiguración o Slack, entonces lo que estos sistemas hacen de manera tradicional para autoconfigurar una dirección es incluir la MAC address dentro del identificador de interfaz, ¿sí? Quiere decir que cada una de mis direcciones IP versión 6, para poder configurarla, para poder seleccionarla cuando estoy inicializando el sistema, coloco la dirección MAC de la interfaz de red correspondiente en el identificador de interfaz. Obviamente, una dirección MAC tiene una estructura, como todos deben saber. Tres de los bytes de la dirección MAC identifican al fabricante. Entonces, obviamente, si tres de los bytes de la dirección MAC identifican al fabricante y yo estoy incluyendo la dirección MAC en el identificador de interfaz, básicamente mi dirección IP versión 6 está anunciando al mundo cuál es el sistema físico, cuál es el hardware que hay detrás de ese sistema, ¿sí? Entonces, en principio uno, mirando nada más que en las direcciones, sin hacer ningún tipo de prueba o ningún tipo de prueba ni inteligencia extra, puede identificar posibles objetivos vulnerables a algún tipo de fallo específico, simplemente mirando a las direcciones IP versión 6, ¿sí? La siguiente es la correlación de actividades en el tiempo. Piensen lo siguiente, nuevamente, yo estoy generando las direcciones IP versión 6, incluyendo en el identificador de interfaz una dirección MAC. Esa dirección MAC, al menos en principio, se supone que es globalmente única, ¿sí? A veces los fabricantes las reutilizan, pero eso es otra cuestión. Esto quiere decir de que estoy incluyendo en cada dirección un sistema que es un valor que es globalmente único. Sería análogo a si yo incluyera, por ejemplo, mi número de pasaporte, por así decirlo. Entonces, obviamente, al incluir ese valor globalmente único, yo de alguna manera estoy revelando la identidad de mi dispositivo. Piensen, por ejemplo, como indica esta diapositiva, que en el día 1 veo actividad, supónganse que yo soy un servidor web, veo que actividad es de una dirección IP versión 6 determinada, ¿sí? Y, por ejemplo, al día siguiente veo actividad desde otra dirección. Aquí debería, esto está incorrecto, debería ser 2, ¿no? El prefijo debería haber no, está bien acá. Tengo las dos direcciones que son iguales, ¿sí? Si yo miro, por ejemplo, soy un servidor web o cualquier dispositivo, persona capturando información o mirando al menos la información que tengo en las direcciones de los paquetes, puedo saber que ese valor que tengo en rojo en la diapositiva, que es el identificador de interfaz, se formó, incluye dentro una dirección MAC y por ende, entonces, revela la identidad del nodo. Quiere decir, no van a existir dos sistemas con el mismo valor. Entonces, por ende, si en el día 1 y en el día 2 recibí conexiones con esa misma dirección IP, puedo saber que el sistema era el mismo. Ahora, alguno se preguntará y dirá, bueno, pero esto era, ¿existía en IP versión 4 o no? Bueno, sí, no, ¿sí? O sea, lo que no existía era el mismo nivel. ¿Y por qué? Entre otras tantas cosas, primero, porque incluso si yo utilizara direcciones globales, o sea, le asignara a todos los clientes direcciones globales, usualmente el pool de direcciones es tan chico que se termina forzando los sistemas a reutilizar direcciones. Quiere decir que si le hubiera asignado la dirección .1 a un sistema, ese sistema se desconecte, se conecta a otro, es muy probable que si la cantidad de sistemas conectados es alta, tenga que reutilizar las direcciones. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, teniendo en cuenta lo que son los traductores de red, por definición, obviamente enmascaran
la identidad, al menos en materia de lo que son las direcciones IP, la identidad de los sistemas que están detrás de ese dispositivo NAT. Entonces, justamente por ese motivo, esto no estaba presente en IP versión 4, o al menos no en el mismo nivel. Ahora, pensemos lo que ocurre en el espacio. En el espacio estamos hablando, o sea, en el caso anterior nosotros tenemos un sistema que se conecta varias veces, por ejemplo, con un servidor, pero desde una misma red. Ahora, la cuestión es pensar qué sucede cuando yo tengo un sistema, un cliente, que simplemente se mueve de una red a otra, se fue a viajó a otro país o a lo que fuera, qué es lo que sucede con esos casos. Nuevamente, vuelvo a mencionar que los identificadores de interfaz con Slack se seleccionan incluyéndola o se generan incluyendo la dirección MAC. Esa dirección MAC es un valor, nuevamente, globalmente único. Es como si uno incluyera ahí un número de pasaporte. Eso quiere decir de que a medida, si yo tengo un sistema que se mueve de una red a otra, el prefijo obviamente cambiará, porque si me moví de red, lo usual es que el prefijo de red cambie, pero no va a suceder lo mismo con el identificador de interfaz. Slack, tradicional, al menos, por definición, siempre pide que se genere el identificador de interfaz a partir de la dirección MAC. Entonces, piensen en lo siguiente. Supónganse que yo soy un servidor web, tengo en determinado momento una conexión desde una dirección determinada, la primera que tengo en esta diapositiva, la 2001, 2.db8.2.1, y supónganse que tiempo más tarde, en otro momento, ese sistema se movió de la red original a la red número 2 y configura otra dirección, la que tenemos acá, 2001.db8.2.2, donde obviamente el prefijo cambió, el prefijo, lo que tenemos en azul, cambió porque se movió de red, pero lo que tenemos en rojo obviamente se mantiene estable porque la dirección MAC no varió, ¿sí? Obviamente, ese valor que está en rojo, que es el identificador de interfaz, revela la identidad del host, ¿sí? Y esto nos introduce un problema que no existía en IPv4, que es la correlación de actividades en el espacio, o la de habilidad que puede tener un atacante o un sitio al cual nosotros nos conectamos, de alguna manera poder perseguirnos a través de las redes, ¿sí? Es decir, nos conectamos desde algún lugar, ese servidor o esa persona puede obtener nuestra identidad, ahora nos conectamos de otro lado y con el simple hecho de mirar en la dirección IP que estamos utilizando, el sistema en cuestión puede saber quiénes somos, ¿sí? Esto nuevamente era algo que no estaba presente en IPv4 por consideraciones, las mismas consideraciones que antes. El siguiente de los puntos es lo que tiene que ver con reconocimiento de red. Acá nosotros nos vamos a focalizar en un único vector que tiene que ver con el escaneo de direcciones. Cuando uno habla de reconocimiento de red, básicamente es aprender información sobre la red y sobre los, digamos, posibles objetivos mediante una cantidad de técnicas variadas, ¿no? De distinto tipo. Nosotros nos vamos a focalizar en lo que es escaneo de direcciones, ¿sí? Si ustedes piensan un poco de qué manera nosotros hacíamos escaneo de direcciones en el mundo de IPv4, básicamente lo que hacíamos era un barrido de todo el espacio de direcciones, ¿sí? Es decir, un escaneo de direcciones por fuerza bruta. Y durante mucho tiempo se asumió que esto era imposible en el caso de IPv6 por una cuestión de que como el espacio de direcciones es tan grande, se asumía que uno tardaría una infinidad de tiempo para barrer todo el espacio de direcciones. Ahora, estudios que nosotros hemos hecho indican de manera súper clara que las direcciones IPv6 siguen patrones. Quiere decir de que no es que el identificador de interfaz puede ser cualquier cosa, sino que cuando uno mira las direcciones de sistemas reales, esas direcciones siguen un patrón. Entonces, desde el punto de vista del atacante, la persona que está haciendo un test de penetración, una auditoría de sistemas, no tiene que pasar por todo el espacio de esos 64 bits, sino que lo puede reducir de manera muy, 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 muy grande, ¿sí? Lo que podemos decir al respecto es de que, si bien los escaneos de direcciones por fuerza bruta son imposibles o muy difíciles, los ataques de escaneo de direcciones que se aprovechan de los patrones de las direcciones IPv6 son perfectamente posibles, ¿sí? Ahora, habiendo discutido esas implicancias de seguridad y privacidad, la idea es, que es lo que yo hago, voy a hacer en toda la presentación, es intentar discutir o proponer mitigaciones, ¿sí?
La primera, que es una mitigación que está hace mucho tiempo para algunas cosas, es lo que es el uso de direcciones temporales. A veces se las conocen como direcciones de privacidad o por el número de RFC que las especifica, que es el RFC 4941. Estas direcciones tienen unas características bien simples, varían en el tiempo, y el identificador de interfaz es aleatorio, ¿sí? Entonces tengo un valor aleatorio para el identificador de interfaz, y no solo eso, sino que con el correr del tiempo esas direcciones se van eliminando y se vuelven a generar algunas nuevas, ¿sí? Algo que es súper importante es que estas direcciones se generan adicionalmente a las direcciones Slack tradicionales. Quiere decir, esto se hace en adición a esas direcciones que me incluyen la MAC address y no en reemplazo, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Teniendo estas dos direcciones, es decir, las temporales, por un lado, con los identificadores de interfaz aleatorios, y por otro lado, las Slack tradicionales, que son estables, uno se puede preguntar, bueno, ¿para qué uso unas y otras? Bueno, las temporales se utilizan para conexiones salientes, y las estables se utilizan para conexiones entrantes. Léase, si por ejemplo, soy un cliente y me tengo que conectar con algún servidor, utilizaría las temporales. Y la idea es que para las conexiones salientes, uno no esté de alguna manera divulgando la identidad del nodo. Esto, de alguna manera, lo que mitiga son la correlación de actividades en el tiempo o en el espacio, pero pasiva. Léase cuando es un servidor el que simplemente está capturando direcciones. Ahora, quedan sin mitigar una cantidad de cosas. Lo que es ataques a dispositivos específicos. ¿Por qué? Porque las direcciones tradicionales las sigo teniendo. Lo que es reconocimiento de redes. ¿Por qué? Nuevamente, porque las direcciones yo no hice nada con aquellas direcciones que tienen patrones. Y por otro lado, también lo que es host tracking, cuando es activo, le hace ello, podría tener un sistema de que envía pruebas, sabiendo mi identificador de interfaz, a las potenciales redes donde yo podría estar. Digo, si tengo tres redes posibles donde podría estar, bueno, junto el prefijo y el identificador de interfaz, que yo sé que ese sistema va a configurar, y envío pruebas a esas direcciones. Es decir, nada de esto queda mitigado. ¿Está bien? El RFC 4941, bueno, tiene ya unos años, pero incluso el RFC 4941 es una revisión de un RFC que ya existía. Distintos sistemas lo vienen implementando, como por ejemplo Windows. Ahora, vamos a lo que es nuevo. O sea, yo mencionaba recién que hay una cantidad de cuestiones, la gran mayoría de las cuestiones que nosotros discutimos antes, que quedan sin mitigar. Y justamente ese es un área en la que en los últimos años yo he estado trabajando, justamente habiendo trabajado en los problemas, el paso siguiente fue trabajar en las soluciones. Para dar un poco de contexto, piensen ustedes, o podemos pensar las direcciones, los distintos tipos de direcciones que tenemos en IPv6, teniendo en cuenta dos parámetros, ¿sí? Uno es si la dirección es predecible o no predecible, y el otro tiene que ver con si la dirección es estable o no. Por ejemplo, si tomamos las direcciones Slack tradicionales, o las que son derivadas de identificadores del IEEE, esas direcciones son predecibles y estables. Predecibles, ¿por qué? Porque siguen patrones, ¿sí? O sea, tengo el OI o los tres primeros bytes, por ejemplo, de la dirección MAC, son predecibles o pueden ser conocidos. O de la misma manera, si yo conozco la dirección MAC de un sistema, sé que es la dirección que va a configurar en una red determinada. Por otro lado, esas direcciones son estables. ¿Por qué? Porque, bueno, si la dirección MAC es estable, ese sistema, cuando se conecte a una red determinada, siempre va a configurar la misma dirección. Tenemos también direcciones que son temporables y no predecibles, como las del RFC 4941. Nuevamente, acuérdense que esas direcciones se renuevan en el tiempo, y aparte utilizan identificadores de interfaz que son aleatorios, y lo que nos estaba faltando, pero que ese espacio se completó hace un par de años atrás, son direcciones que sean no predecibles, pero sí estables, ¿sí? Es decir, lo que nosotros intentamos buscar acá, o lo que se intentó buscar con el RFC 7217, es proporcionar una alternativa a las direcciones Slack tradicionales. Dicho de otra manera, no queremos que los sistemas configuren sus direcciones IPv6, incluyendo su dirección MAC en el identificador de interfaz, ¿sí? Lo que nos interesa es, por un lado, que las direcciones no sean predecibles, ¿sí? Que no sigan patrones, para mitigar todas las cuestiones que estábamos viendo antes, pero nos interesa que las direcciones sean estables dentro de una misma red. ¿Por qué? Obviamente por una cuestión operacional. Desde un punto de vista operacional, en general, a la persona administrando la red prefiere tener direcciones, o sea, prefiere que un sistema determinado utilice una dirección determinada, ¿sí? ¿Cómo se generan las direcciones con el RFC 7217? El algoritmo, la expresión, básicamente es esta que tenemos acá.
Lo que me interesa es que focalicen en tres cosas de esta expresión. Primero, F, que es una, uno, hablando mal y pronto, pueden tomarlo como una función de hashing criptográficamente segura. El prefijo, que va a ser el prefijo de autoconfiguración que se enuncia en la red. Y una llave secreta, que como el nombre le indica, es un valor que no lo conoce y no lo conoce el posible atacante y no lo puede adivinar tampoco, ¿sí? Entonces, si bien tenemos otros parámetros, focalicen en estos dos. Si quieren más detalle, bueno, que es F, que es el prefijo y demás. Ahora, nuevamente, para lo que es el concepto del algoritmo, lo que interesa es saber qué es F, saber qué es el prefijo y saber qué es la llave secreta, ¿sí? Ahora, si lo piensan un poco, cuando yo conecto un sistema a una determinada red, en esa red siempre se va a anunciar el mismo prefijo, ¿sí? Y si la llave que utilizo es la misma siempre, lo cual es lo que se espera, el resultado de F va a ser siempre el mismo, ¿sí? Entonces conecto un sistema a una red determinada y siempre esa función F me va a dar el mismo resultado, ¿bien? Va a ser una cadena de bits aleatoria, es decir, o imprevisible, pero siempre que conecte el mismo sistema a la misma red, va a ser el mismo resultado. Es decir, el identificador de interfaz siempre va a ser el mismo en la misma red. Ahora, ¿qué pasa si muevo ese sistema de una red a la otra? Bueno, obviamente el prefijo va a variar. Y si varía el prefijo, también lo va a ser el resultado de la función F, ¿sí? Entonces, conecté el mismo sistema a otra red, varió uno de los argumentos de la función F, por ende el resultado de F va a variar. ¿Esto a qué me lleva? Es que cuando yo muevo un sistema de una red a otra, como el prefijo o el otro parámetro que también teníamos en la expresión, que es el Network ID, que podría ser el SSID de una red Wi-Fi, por ejemplo, varían de una red a otra. Por ende, al mover el sistema de una red a la otra, esos dos parámetros varían, se obtienen identificadores de interfaz diferentes. Mientras que el sistema está dentro de la misma red, obviamente el identificador de interfaz que obtengo es el mismo, entonces las direcciones son estables. En resumen, con este algoritmo nuevo, que es el 7217, el especificado en el RFC 7217, tengo direcciones que son estables dentro de la misma red. Quiere decir, desde un punto de vista operacional, cada sistema siempre va a usar la misma dirección, ¿sí? Ahora, estas direcciones no siguen patrones. Quiere decir, yo miro el identificador de interfaz de un sistema y el de otro, y son cadenas de bits aleatorios, ¿sí? Cuando un sistema se mueve de una red a otra, el identificador de interfaz varía. Entonces yo no puedo ahora perseguir al sistema o traquear el sistema simplemente mirando el identificador de interfaz. Y no puede decir que incluso cuando uno compara este algoritmo con las direcciones temporales, o sea, o compara las direcciones, las propiedades de las direcciones con este algoritmo versus, por ejemplo, las de direcciones temporales, tiene lo mejor de los dos mundos. Tengo lo mejor de las direcciones estables, le hace en cada red las direcciones no varían. Bueno, esto es algo bueno desde un punto de vista operacional. Pero por otro lado, las direcciones no tienen patrones y cambian de una red a otra, lo cual mejoramos mucho en materia de lo que es seguridad y privacidad. Alguno se preguntará, bueno, ¿qué implementaciones hay del RFC 7217? Bueno, el RFC 7217 se implementó desde la versión 4.0 del kernel de Linux. Está también implementado en lo que es el paquete de Network Manager y DHCPSD. Estos paquetes, distintas distribuciones de Linux, lo utilizan para setear las direcciones. Y en lo que hace a sistemas operativos, al menos los que yo he visto que lo soportan es Fedora y lo que es macOS, la versión Sierra, ¿sí? Es decir, si, por ejemplo, uno prueba una versión actual de Fedora, una versión actual de macOS, vienen ya con RFC 7217 habilitado por defecto, es decir, van a encontrar las direcciones que ya no incluyen la dirección MAC. Algunos consejos adicionales en materia de direccionamiento, si tienen sistemas, por ejemplo, un dispositivo móvil que se va a estar moviendo de un lado al otro, lo recomendable sería utilizar el RFC 7217 más el 4941, le hace las direcciones temporales más estas direcciones estables mejoradas. Obviamente también considerar el uso de aleatorización de las direcciones de capa de enlace, ¿sí? Que eso es algo en lo que muchos fabricantes han venido trabajando. En ambientes enterprise en general, utilizar únicamente RFC 7217. En muchos despliegues enterprise justamente se termina deshabilitando las direcciones temporales por las implicancias en materia de operación, ¿sí? Si alguno quiere más información, puede consultar cualquiera de estos RFCs. El 7721 discute las implicancias de seguridad y privacidad, lo que es el direccionamiento IP versión 6. El 7707
todo lo que es reconocimiento de red, el 7217, el algoritmo que acabo de mencionar, y el 8064, pese a que no tiene demasiado contenido dentro, lo que hace es básicamente recomendar la implementación del RFC 7217 en todos los sistemas, ¿sí? Entonces, eso va en lo que hace a direccionamiento. Esto contesta una pregunta que le habían hecho a Jaime atrás, que tiene que ver con la conectividad extremo-extremo. En resumen, si uno piensa en la red de internet de hace años y años y años, se la diseñó o se la basó en lo que se conoce como principio de extremo-extremo. Para distintas personas esto tiene distintos significados. A veces se lo agrupa en propiedades como estas, como una que la red es tonta y solamente la inteligencia está en los sistemas finales, es posible la comunicación entre cualquier par de nodos y que aparte la red no examina el contenido de los paquetes. Usualmente se argumenta que esto permite la innovación. ¿Por qué? Porque yo podría, por ejemplo, especificar un nuevo protocolo de transporte y funciona perfecto. Mientras que si alguna de esas propiedades mencioné anteriormente no se cumpliera, obviamente desplegar un protocolo nuevo, sea de transporte o de lo que fuera, se complicaría. Y muchas veces, obviamente la red internet del día de hoy no funciona así, por una cantidad de motivos o por una cantidad de dispositivos, entre otros los firewalls o los cortafuegos o los NATs, que básicamente rompen con muchas, si no todas, estas propiedades. Y en muchos casos, mucha gente había estado esperando que con el despliegue de versión 6 uno volviera al principio de extremo-extremo, ¿sí? Entre otras tantas cosas, las implicancias de esto eran de que, como ya la red no iba a hacer nada, iba a tener que volver al paradigma, o iba a tener que cambiar de paradigma de seguridad y empezar a poner la protección en los propios sistemas y no en los y no en el núcleo de la red. Punto de vista personal sobre este tema. Obviamente, desde un punto de vista de seguridad, siempre es preferible el principio de menor privilegio. Le hace, en lo que tiene que ver con las comunicaciones que uno permite, solo permitir comunicaciones en aquellos casos en los cuales es necesario. Y uno dice, por ejemplo, bueno, ¿cómo se mapea esto a ejemplos concretos? Bueno, en redes hogareñas, por ejemplo, permitir por defecto solamente conexiones salientes. Como dato, si así lo quieren, este es el modelo que utiliza Comcast en Estados Unidos para lo que es el despliegue de IPv6. Le hace en el mismo lugar donde en la actualidad tienen un NAT, para lo que es IPv6 colocan un firewall que solo permite conexiones salientes, ¿sí? Otros temas para conversar, encabezados de extensión. Como breve reseña, ustedes deben saber que el encabezado de IPv6, el base, tiene una longitud fija, y para todo lo que tiene que ver con el soporte de opciones, lo que uno hace es colocar los denominados encabezados de extensión, como muestra, por ejemplo, el gráfico que tenemos en esta diapositiva. Un encabezado IPv6 base, dos encabezados de extensión, y después el payload o el protocolo de capa superior. ¿Qué implicancias tienen los encabezados de extensión? Bueno, que suelen hacer difícil lo que es la inspección de los paquetes. Como consecuencia, se han visto una cantidad de implicancias, desde evasión de controles de seguridad, como puede ser el caso de un sistema de detección de intrusos, de ataques de negación de servicio y demás, ¿sí? Hay algo que me interesa o me parece importante mencionar es qué es lo que ocurre con los encabezados de extensión en el mundo real. Y la realidad es de que muchos operadores lo que hacen es filtrar o descartar paquetes que contienen encabezados de extensión. ¿Por qué? Por un lado, por las implicancias de seguridad asociadas, y por otro, porque no existe dependencia de estos encabezados. Hay dos casos particulares, digamos, que son importantes, que es el uso de lo que es fragmentación y lo que es IPsec. Bueno, lamentablemente, si así se lo quiere, en muchísimos casos se filtran incluso o se descartan paquetes que incluyen ya sea el encabezado de fragmentación o lo que es el encabezado de IPsec. Las implicancias de este filtrado es de que, por un lado, bueno, desde un punto de vista de su utilización, es difícil. Si uno quiere hacer uso de estos encabezados de extensión, la va a tener muy difícil. Por otro lado, ha habido mucho trabajo en el área de seguridad en torno a los encabezados de extensión, como por ejemplo decir, bueno, utilizando encabezados de extensión es súper fácil evadir tal sistema o tal otro. Bueno, la realidad es que en la práctica esto no es muy útil porque si como atacante incluís encabezados de extensión en tus paquetes, bueno, es súper probable que esos paquetes sean descartados, ¿sí? Consejos. En lo que es el borde de una red organizacional, utilizar una lista blanca o whitelisting, ¿sí? Quiere decir, como sabés cuál es el tráfico que tu red tiene que soportar, solamente habilitar aquellos encabezados de extensión que necesitas soportar. En la gente que hace tránsito,
utilizar una política de filtrado diferente, más bien de lista negra, es decir, solo descartar aquellos paquetes que se los conoce como maliciosos, como lo que es, por ejemplo, el routing header type 0. Tener en cuenta, esto es súper importante, la documentación de los sistemas involucrados. Hay muchos sistemas, los cuales, si uno necesita procesar un paquete, por ejemplo, para digamos, establecer alguna política de filtrado, hay sistemas en los cuales esto implica el procesamiento en el camino lento, por software, si así se quiere, de los paquetes por parte del sistema en cuestión. Entonces, siempre es bueno saber qué es lo que hace, cómo el sistema de ustedes se comporta con estos paquetes. Y si, por ejemplo, para procesar encabezados de extensión hace falta un procesamiento lento, y bueno, deberán morir en filtrarlos o descartarlos, estos paquetes. Para quienes deseen más información, hay dos drafts que básicamente tratan sobre el tema de filtrado. Un RFC, el primero, el 7872, que discute cómo es la situación en materia de filtrado, lo que es paquetes con encabezado de extensión. Y por último, que esto toca varios protocolos, el RFC 7113 básicamente discute la utilización de encabezados de extensión para lo que es la evasión de una técnica de una técnica o tecnología para control de seguridad en Neighbor Discovery que se la llama Router Advertisement Guard, ¿okay? Siguiente tema, lo que es Neighbor Discovery y DHCP versión 6. Haciéndolo súper simple, porque ya lo comentó Jaime, en IP versión 6 tenemos dos mecanismos para configuración automática, lo que es Slack y lo que es DHCP versión 6. Uno es mandatorio, el otro es opcional. Lo que hace a la resolución de direcciones, el ARP de IPv4, se hace mediante mensajes ICMP. La funcionalidad en sí es la misma. Lo que cambia acá es que cuando nosotros hablamos de paquetes ARP, eran paquetes súper simples, ¿sí? Paquetes que corrían directamente sobre la capa de enlace, mientras que en el caso de lo que es IPv6, como se utilizan mensajes ICMP, estos paquetes son paquetes IP. Le hace, pueden tener encabezado de extensión, se pueden fragmentar, etcétera, etcétera. Bien, implicancias o consideraciones de seguridad. Bueno, las consideraciones son las mismas que en el caso del el análogo IP versión 4. Le hace, puedo tener un sistema, puedo hacer ataques de denegación de servicio, man in the middle. ¿Por qué? Porque hago que una dirección IP se mapee a una dirección MAC que yo manejo o a una dirección MAC inexistente, ¿sí? Eso es el caso tanto para, tanto para lo que es para configuración automática como para lo que es resolución de direcciones. Es decir, básicamente el mismo tipo de ataque que tenía en el caso de DHCP versión 4 y ARP, nada más que utilizando los nuevos protocolos o mecanismos que utiliza IP versión 6. Alguno se preguntará, dirá, bueno, ¿qué hago en el caso de IP versión 6? ¿Qué mitigo? ¿Qué no? Bueno, la primera cosa a preguntarse es, ¿qué haces para el caso correspondiente a IP versión 4? Le haces, si en el caso de IP versión 4 tu red no mitiga ni ataques basados en ARP ni en DHCP, en principio no hay motivo para que lo hagas en IP versión 6. O dicho de otra manera, tenés que preocupar por ambos protocolos, ¿sí? Entonces, básicamente la política de seguridad tendría que ser la misma en ambos protocolos. Si uno estuviera mitigando esos ataques en el caso de IPv4, bueno, tendría que hacer lo mismo en el caso de IPv6. ¿Qué tecnologías hay? Bueno, Router Advertisement Guard, DHCP versión 6 Shield, lo que se conoce como Source Guard o SAVI para lo que es IPv6. Todas estas tecnologías intentan mitigar ataques de lo que tiene que ver con configuración automática y resolución de direcciones. Algo que es súper importante es chequear si la implementación con la cual ustedes están trabajando es evadible o no. Por ejemplo, la implementación de Router Advertisement Guard tradicional de Cisco es evadible. O sea, no van a prevenir ningún tipo de ataque desplegando eso, ¿sí? El que quiera más información sobre el tema, hay algunos RFCs y un wiki en Cisco que pueden consultar. El primero es el wiki de Cisco. Hay dos RFCs sobre Router Advertisement Guard y uno sobre Source Guard en IPv6. El último tema que vamos a tocar, y de manera bien sintética, es las consideraciones de seguridad de IPv6 en IPv4. Y alguno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra si son protocolos distintos? Bueno, la realidad es de que cuando uno toma cualquier sistema operativo de uso general, soportan una cantidad de tecnologías relacionadas con IPv6 por defecto. Llámesele doble pila o distintas tecnologías de transición o coexistencia.
Es la implicancia de esto es que cuando uno habla de cualquier tipo de red con sistemas operativos, digamos, de uso general, tienen al menos un despliegue parcial de IPv6. Quiere decir, por más que ustedes no estén brindando conectividad IPv6, bueno, hay sistemas que sí lo soportan, ¿sí? ¿Qué cosas pueden suceder? Bueno, primero es que la conectividad de IPv6 está durmiente. Léase que con el simple hecho de que un atacante se conecte a esa red y envíe los paquetes necesarios, puede hacer de que ahora todos los sistemas que están en su red utilicen IPv6 para comunicarse, ¿sí? Eso ya sea dando conexión IPv6 nativa, por así decirlo, utilizando alguna tecnología de transición coexistencia, como puede ser AES, ATAP, TRED o cualquier otra, ¿sí? Muchas tecnologías de transición pueden aumentar la transición de esos sistemas. Piensen que por ahí ustedes, como les preocupaba nada más que IPv4, tienen sistemas de detección de intrusos o firewalls para lo que es IPv4, pero por ahí nada para lo que es IPv6. Si IPv6 fuera habilitado en la red, ahora la situación cambia. Hay una situación completamente distinta en el caso de V4 que en el caso de V6. Y otra cuestión, que esto pase también en casos legítimos donde uno tiene conectividad IPv6, es de que pueden haber casos en los cuales, este es un caso bien, bien concreto, supónganse que ustedes utilizan algún tipo de software para VPN y que el software en cuestión tiene un desconocimiento absoluto de IPv6, es decir, solo soporta IPv4. En tal caso, si ustedes se conectan a una red que soporte IPv6, una red dual stack, puede darse el caso en el cual, al querer conectarse con determinado sitio, el sistema de ustedes termine utilizando IPv6 en vez de utilizar IPv4. Y como el software que ustedes utilizan para la VPN no tiene soporte alguno de IPv6, todo lo que es tráfico IPv6 va a ir en texto pleno por la red. O sea, esto es súper importante. Ustedes por ahí estaban asumiendo, o asumían que por estar utilizando un software de VPN, todo el tráfico, al menos de la red donde están conectados, salía encriptado, protegido. Ahora resulta que como el software de VPN solo tiene soporte para el que es IPv4, cuando utilizan IPv6, el tráfico va en texto pleno. ¿Qué consejos o qué cosas uno puede decir? Obviamente, intentando resumir esto mucho, mucho, primero tener en cuenta que no existen redes IPv4 puras, o sea, no existe tal cosa, al menos por defecto. Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta las consideraciones de seguridad de IPv6, así sea que en esa red no está haciendo un uso, si se quiere, explícito o deseado de IPv6, ¿sí? En aquellos casos, hay en redes muy, muy particulares donde la cuestión de seguridad es terriblemente crítica. Dice, no, mira, una red, no sé, una red de operaciones militares, por ejemplo, digo, no voy a usar IPv6. Bueno, en aquellos casos, si esa es la estrategia de seguridad, asegurarse que no lo estén utilizando IPv6. Le hace un ejemplo, podrá ser filtrar los paquetes correspondientes en capa 2, no en capa 3, ¿sí? Yo no estoy recomendando ni una opción ni la otra. Lo que digo es de que uno tiene, cuando trabaja en la seguridad de una red, asumir que en esa red se soporta IPv6. Y si la estrategia va a ser de que no, como no me preocupo tanto por IPv6 porque no se utiliza, entonces hay que asegurarse que no se utilice. Comentario súper breve, esto es como pointer más que discutirlo. Obviamente, cuando uno trabaja con cuestiones de seguridad, necesita probar cosas, necesita probar implementaciones, necesita probar su propia red, y para eso le hacen falta herramientas. Por muchos años, el único suite de herramientas que existía para lo que es seguridad de IPv6 era el publicado por The Hacker's Choice. Bien, tienen el URL. Nosotros hicimos un set de herramientas alternativo, ¿sí? Tiene características diferentes, más portable, es más poderoso y flexible, pero al mismo tiempo, obviamente, uno tiene que utilizarlo con mayor conocimiento. Entonces, este es el URL correspondiente para aquellos que lo quieran utilizar. Ambos toolkits, el de Hacker's Choice y el nuestro, están incluidos en el sistema de paquetes de Linux, por ejemplo. Entonces, uno puede utilizar el apt-get y demás para instalarlo, aunque obviamente, como pasa con todo lo que es paquetes, siempre la versión más actualizada es la que pueden obtener directamente del fabricante, vendor o desarrolladores en este caso. En esta presentación no cubrimos las herramientas, no cubrimos el uso, sino que simplemente lo doy como pointer para que lo puedan investigar.
Como conclusiones, intentando resumir el tema de lo que es seguridad de hipervisión 6, hay mucho para aprender en materia de lo que es seguridad de hipervisión 6, y de hecho hay muchas áreas en las cuales es un moving target, así se quiere, son cosas que se van cambiando. Por ahí el ejemplo más concreto que le puedo dar es el de direccionamiento, ¿sí? Las direcciones esas tradicionales de las cuales ustedes por ahí estaban acostumbrados, esas que incluían la dirección MAC, esas direcciones ya no son las recomendadas. Entonces los sistemas están migrando a direcciones que tienen mejores propiedades de privacidad y seguridad. Algo que es súper importante es que, digamos, más allá de que muchos por ahí de los aspectos que uno, o que yo describí en esta presentación, uno los puede ver como desafíos o aspectos negativos, no está bajo discusión que el camino a seguir es el despliegue de hipervisión 6, ¿sí? O sea, no está bajo discusión eso. Quiere decir de que tarde o temprano uno va a tener que estar lidiando con estas cosas. Entonces, para aquellos que no se hayan, digamos, sentado a aprender en materia de hipervisión 6, o más puntualmente lo que es seguridad de hipervisión 6, o a probar cosas, bueno, es hora de hacerlo. O sea, no es algo que no se puede continuar demorando. No sé si hay preguntas. Gracias, Fernando. Sí, hay varios comentarios. En primer lugar, me gustaría decir que veo que hay varias personas que han puesto su cuenta de mail para enviar la presentación. Ahora voy a poner un link en una de las páginas web, la página web de la CNIC y en el portal IPv6, donde vamos a estar subiendo las tres presentaciones, en realidad. A ver, preguntas. Dice aquí... En el caso de un WISP con capacidad de soporte IPv6, ¿se puede controlar ataque bidireccional por usuario específico aun cuando un externo use IPv4? Ya vio la respuesta. Otro de Ben. Elimina la propiedad de no repudio en IPv6 y puede ser utilizado por un atacante para hacerse anónimo. A ver, en principio sí, de la misma manera que, a ver, las mismas técnicas que se utilizan para... protegerte, la tendencia en general es fallar en favor de la privacidad del usuario, ¿sí? La realidad es que... el atacante, si así lo deseara, siempre tiene un montón de maneras de proteger, digamos, o de cubrir sus rastros o de proteger su propia identidad. O sea, si quieren un ejemplo trivial, un atacante podría ir a una cafetería o a un cibercafé, utilizar una máquina que se encuentra en ese cibercafé, entonces directamente ni siquiera está utilizando un equipo que es propio. Entonces, siempre uno, digamos, a lo que apunta es que todos los protocolos que utilicen sean buenos en materia de seguridad y privacidad para el usuario general. Obviamente el atacante es una persona que sabe o se supone que sabe lo que está trabajando, entonces, digamos, es el primero en que se hubiera preocupado en cubrir sus rastros. Entonces el hecho de agarrar y utilizar todas estas tecnologías por defecto, más que apuntar a proteger al atacante, apuntan a proteger al usuario general, que es una persona que en la mayoría de los casos va a ser un usuario no técnico y que si tuviera que habilitar estas cosas a mano o preocuparse por estas cosas de manera explícita, no lo haría. Gracias, Fernando. A ver, otras preguntas. Edwin, Fernando. No, muy importante. ¿Consideras que actualmente una vulnerabilidad es que IPv6 expone a los fabricantes, así como sus posibles bugs o fallas de seguridad, y esto se vuelve impredecible por la parte técnica que está encargada de la seguridad? Comenta en la siguiente. ¿En sistemas internos de la empresa no se podría utilizar direcciones IPv6 unicast global debido a que quedan expuestas a la red externa? Para este caso, ¿se seguirían utilizando direcciones IPv4? A ver, creo que la pregunta se puede separar en dos cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con el despliegue de hipervisión 6, pero eso no es específico de hipervisión 6. Cuando uno habla con cualquier tecnología que ha tenido un nivel de uso menor que otra, en general las implementaciones van a ser menos maduras, con el tiempo se le van a encontrar problemas, algunos de los cuales van a tener
digamos, implicancias de seguridad. Eso no es específicamente Hyperion 6, es el caso de cualquier tecnología. Hyperion 4, por ahí, muchas implementaciones, hay una cantidad de problemas que hoy en día no los tienen, pero porque esos problemas se les encontraron en el pasado. O sea, yo a veces, digamos, la analogía que hago es que por ahí la madurez de las implementaciones de Hyperion 6 de hoy en día es similar a la que tenían las implementaciones de Hyperion 4 en los años 90. Uno ve el mismo tipo de errores, ¿sí? Ahora, similar a lo que pasó con Hyperion 4, lo que ya está ocurriendo es de que a medida que se usan, se encuentran esos problemas, los fabricantes producen parches, y obviamente la madurez va mejorando. Respecto de la segunda pregunta, lo que tiene que ver con el tema de las direcciones globales o no, primero, algo a tener en cuenta es que el hecho que una red tenga direcciones globales no quiere decir necesariamente que esas direcciones, digamos, se ruteen a través de esa red. Dicho de otra forma, yo puedo tener perfectamente una red, ya sea mi red hogareña o la red de una organización, en la cual asigno direcciones globales a todos esos sistemas, pero tengo en el borde algún tipo de dispositivo de seguridad, llámesele un firewall, que implementa alguna política de seguridad determinada, como por ejemplo, solo permitir conexiones salientes, por ejemplo. Si uno tiene esa situación, que como yo mencionaba, es el modelo que aplica Comcast cuando despliega Hyperion 6 en los usuarios hogareños, más allá de que las direcciones son globales, la red hogareña no va a permitir conexiones entrantes. Entonces, en ese sentido, uno tiene algo muy similar a lo que tiene con en materia de filtrado, de política de seguridad, lo que tiene con NAT, ¿sí? El NAT, no por una cuestión explícita, sino como una consecuencia del funcionamiento del dispositivo, solo permite direcciones salientes, ¿sí? Si uno colocara en el borde de la red, un firewall que solo permite conexiones salientes, entonces es irrelevante qué tipo de direcciones estamos utilizando en nuestra red, si son globales o no son globales. Obviamente, si uno, digamos, obviamente hay cosas a tener en cuenta acá, ¿no? O sea, más allá de lo que es la política de filtrado, uno puede decir, si yo tengo una red determinada, ejemplo, llámesele, es una red de sensores o de cosas, y no tengo intención alguna que esos dispositivos se conecten con la red internet pública, entonces más allá del filtrado que puedo aplicar en el borde, por ahí podría no utilizar direcciones globales y si no utilizar direcciones de otro tipo de alcance, llámesele las ULAs o Unique Local Addresses, ¿ok? En un caso más extremo serían direcciones link local nada más. Lo que es importante a mencionar acá es de que el hecho de que una dirección sea global no quiere decir que necesariamente los sistemas tengan que estar, que haya que exponerlos sí o sí a la red pública. Eso depende de la política que uno aplique. Obviamente, en el caso de Hyperion 4, cuando uno trabaja con direcciones que son privadas, es como que de base ya está, de alguna manera, bloqueando lo que son conexiones entrantes a la red. En el caso de Hyperion 6, si yo voy a utilizar direcciones globales, entonces tengo que tener un firewall bien explícito que, implemente la política de seguridad o de filtrado que desee. Por ejemplo, solo permitir conexiones salientes. Como un agregado más acá, a ver, esto es opinión personal que obviamente las opiniones pueden variar. Yo en lo personal no estoy en favor en lo que es permitir conexión extremo a extremo entre dispositivos cualesquiera. El motivo es simple, no hay motivo alguno por el cual yo desee que, por ejemplo, cualquier sistema que esté en la red pública tenga acceso a mi televisión o a mi DVD o cualquier otro dispositivo smart que tenga en mi casa. En lo personal, para dispositivos que básicamente se encargan de consumir información de alguna manera, esos dispositivos quiero, o la política que voy a aplicar para esos dispositivos es que solo puedan traer información de internet, pero no que quien esté en internet pueda contactarlos directamente. Dicho de otra forma, la política que yo aplicaría por defecto en cualquier red Hyperion 6 normal de clientes, es solamente permitir conexiones salientes. Uno permitiría conexiones entrantes nada más que en aquellos casos en los cuales tiene sistemas que están brindando explícitamente un servicio al exterior. A ver, voy a comentar las últimas tres preguntas y ya vamos a, cuando terminemos estas preguntas, vamos a dar por finalizado el webinar, porque si no nos vamos a extender mucho. Igualmente, recalco que cualquier persona que tenga una pregunta
nos lo hagan, ahora ponemos una cuenta de mail y nos pueden hacer llegar si tiene alguien alguna consulta más. Comenta Daniel, ¿cuál es tu opinión con respecto a la actualidad, teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que tienen dispositivos con sistemas operativos viejos, poco actualizados, configuraciones inseguras, etcétera? Un ejemplo de esto, la mayoría de los teléfonos Android con versiones viejas de los sistemas operativos de VR, Windows XP, etcétera. Suponiendo que ahora todos los ISPs implementen IPv6, la mayoría de los usuarios perderían la precaria protección de estar detrás de una NAT. A ver, en ese sentido yo vuelvo al comentario que hice cuando hablaba del principio de extremo-extremo, la conectividad extremo-extremo. Un principio que vos aplicás en seguridad en todo lo que haces es el principio de menor privilegio, y privilegio aplicado a todo. Ejemplo, si yo tengo un dispositivo que solo va a consumir información de Internet, o sea, no hay motivo alguno para que yo habilite conexiones entrantes a ese dispositivo, ¿sí? Por ahí la única, digamos, lo que varía de hipervisión 6 a hipervisión 4, que en el caso de hipervisión 4, por todo lo que sabemos referido a las direcciones, que no contábamos con la suficiente cantidad de direcciones públicas, etcétera, etcétera, en una gran cantidad de escenarios, el uso de NAT era mandatorio, es mandatorio. Entonces, como un efecto secundario del uso del NAT, uno tenía esa política de filtrado de que no se permitían conexiones entrantes. Ahora, eso sucede y sucedió en el mundo de hipervisión 4 como efecto secundario del despliegue de NAT. En el caso de hipervisión 6, como yo no tengo la necesidad de poner NAT, entonces yo no puedo darlo por hecho. O sea, no es que por definición voy a tener un sistema en el borde que me va a permitir nada más que conexiones salientes. Pero no quiere decir de que yo necesariamente tenga que cambiar el paradigma de seguridad. Vuelvo a mencionar lo mismo. Para mí, por defecto, si vas a desplegar IPv6 en una red, permití únicamente conexiones salientes. Eso es una opinión, obviamente, personal, ¿sí? Y solamente permití conexiones entrantes en aquellos casos en los cuales hay una razón de ser para ello, ¿sí? Obviamente, acá siempre hay una pelea o un trade-off entre lo que va a ser con la funcionalidad y con lo que es la seguridad, ¿sí? Obviamente, si yo tengo un sistema, lo que quiero es que el sistema se conecte lo menos posible, tenga la menos cantidad de privilegios posible para minimizarlos o mitigar una cantidad de vectores de ataque. Eso lo pueden tener también en hipervisión 6. De vuelta, en la misma posición, en el mismo lugar de la topología de la red, donde en el día de hoy tienen un NAT, simplemente desplieguen un firewall que implemente una política de filtrado análoga a la que el NAT hacía por efecto secundario. Es decir, que solo permita conexiones salientes. Y en ese sentido, digamos, ahí tienen una situación en materia de protección, comillas, si así se le quiere, similar a la que tenían en el mundo de hipervisión 4. Sí, obviamente, si el que despliega hipervisión 6 como política es de que, bueno, ahora como desplegó hipervisión 6, todos mis sistemas los conecto directamente a Internet y todos son accesibles directamente desde Internet, bueno, sí, obviamente, cambiaste de manera abismal tu política de seguridad y seguramente vas a estar expuesto a un montón de cosas que no estabas expuesto antes. A lo que voy es de que el despliegue de hipervisión 6 no tiene por qué implicar un cambio en la política de filtrado o en la política de seguridad que uno aplica. Fernando, vamos a las últimas dos preguntas. Dice Flavio, ¿es buena estrategia empezar implementando IPv6 en el firewall como punto central de la red por temas de seguridad? Yo lo considero básico eso. Después, obviamente, como todo, de hecho, a ver, la realidad es que hoy en las redes hipervisión 4 tienen lo mismo. Digo, a veces hay gente que, o por ahí no sé si hoy en día, pero tradicionalmente hacía el argumento de que con hipervisión 6 el paradigma iba a cambiar de estar centrado en la red a estar centrado en los sistemas. Y la realidad es que eso es una mentira, porque eso no ocurría ni va a ocurrir. Si uno piensa en el mundo de hipervisión 4, la realidad es que en el usual de los casos tienen firewalls de red, por ahí en el borde de la red, en lo que es el NAT o el firewall organizacional, y en muchísimos casos también tienen un firewall basado en el host, ¿sí?
o ya sea el firewall que viene con Windows o con el sistema operativo que fuera. En el caso de hipervisión 6 es exactamente la misma cosa. Ustedes, la idea es de que mantengan la misma protección de red que ya tenían y obviamente que sigan, o sea, que no cambien su política de seguridad, por así decirlo. Entonces, si en tu red organizacional tu política era que tenías un firewall de red que protegía la organización, por así decirlo, y aparte tenías firewalls personales en cada sistema, podés aplicar exactamente lo mismo en el caso de hipervisión 6. A ver, la última pregunta, comenta Julián, en caso de un proveedor de servicio, perdón, ahí, a ver, había otra, sí, en caso de un proveedor de servicio, ¿qué buenas prácticas de seguridad deberán contemplarse en la fase de despliegue? Y él mismo dice luego lo anterior de cara a los, o sea, también de cara a los usuarios. Lo que se aplica es lo mismo que uno aplica en el mundo de hipervisión 4, ¿sí? O sea, de vuelta, el consejo más básico o elemental es que intenten tener o que apunten a tener una política de seguridad en hipervisión 6 que esté a la par con la política de hipervisión 4. Le hace, si en tu organización actualmente tenés un firewall en el borde de la red para lo que es hipervisión 4, bueno, tendrás que poner un firewall en el borde de la red para hipervisión 6, de manera que se aplique la misma política de filtrado. De paquetes, por ejemplo, si en tu red tenés un sistema de detección de intrusos que tiene capacidad para lo que es hipervisión 4, bueno, tendrás que tener ese mismo sistema con capacidad para hipervisión 6. A veces la problemática que se presenta es que por ahí el mismo dispositivo, en algunos casos por ahí no tiene la misma paridad en materia de funcionalidad, por ahí directamente no soporta hipervisión 6, varía de dispositivo de un dispositivo a otro, de fabricante, de versión de software o lo que fuera. Ahí es donde uno obviamente va a tener que jugar un poco. O sea, en el caso ideal, el mismo dispositivo lo podés usar para ambos protocolos para hacer las mismas cosas. Genial, aplica la misma política. En el caso donde tenés un equipo que no tiene la misma funcionalidad para hipervisión 6, y bueno, tendrás que ver las alternativas. Una será reemplazarlo, actualizarlo, lo que fuera. Pero digo, no cambian las consideraciones respecto del mundo hipervisión 4. Sí, digamos, vuelvo a mencionar de vuelta, hay que, digamos, tener en cuenta que hay algunos detalles del protocolo que cambian, ¿sí? Hay consideraciones a tener en cuenta, como yo mencionaba al principio de la presentación, de que en el caso de lo que tiene que ver con el soporte de hipervisión 6, hay que mirar también la letra chiquita de los dispositivos. Hay casos en los cuales te dicen, no, bueno, sí, soporto las mismas cosas para ambos protocolos, pero la performance entre un protocolo y otro no tiene absolutamente nada que ver. Entonces es medio como una mentira eso. Entonces uno tiene que ver, a ver, qué soporte tiene en materia de funcionalidad, pero obviamente también en materia de... en materia de lo que tiene que ver con performance, ¿sí? Gracias, Fernando. Veo que siguen haciendo preguntas, pero la verdad que por temas de tiempo vamos a tener que terminar. Igualmente, recalco que si mandan al mail a comunicaciones@lacnic.net, nosotros podemos redireccionar estas preguntas a los ponentes de hoy y se las haremos llegar lo antes posible. Creo que hemos cortado el chat, pero bueno, igualmente tienen ahí el correo y lo mismo la página web que les he puesto de LACNIC, donde vamos a poder publicar las presentaciones de hoy y bueno, y la grabación de la sesión de hoy que está siendo grabada con todas las consultas y todo. Queríamos dar las gracias a todos los participantes, a los ponentes por las presentaciones e invitarles a todos a que participen del próximo webinar que vamos a tener el jueves, que es el IPv6 Day, a la misma hora de hoy, en este link que les voy a compartir ahora mismo, que es donde se registraron la mayor parte de ustedes, pueden ver la información sobre el webinar. Ahí se lo compartí. Ahí pueden ver la información sobre el webinar del día 8, del jueves, donde van a participar Fred Baker, van a estar participando dos ponentes, Fred Baker e Inés Robles, y bueno, va a dar la apertura Oscar Robles y Sebastián Belagamba de ISOC.
Así que nada, les esperamos a todos, agradecemos su participación y bueno, cualquier consulta pueden escribir a comunicaciones@lacnic.net. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, más allá, obviamente todos los que son los canales, las listas de LACNIC, que obviamente pueden hacer sus preguntas por ahí, de la misma manera en la diapositiva yo incluí mi dirección de correo personal para también el que prefiera hacer una pregunta por privado también la pueda hacer, no hay inconveniente alguno. Gracias, Fernando. Já está aqui.